Y hola, ¿qué tal amigos de Parche Motero? ¿Cómo están? Amigos, en el día de hoy nos encontramos con estas tres NS. Tenemos la primera NS que salió al mercado, la NS FI, y tenemos una NS que está modificada para usar en pista. Las personas que tengan esta moto y quieran usarla para correr, les vamos a contar un poco qué modificaciones tiene esa moto y qué le pueden hacer a sus motos. Damn. Parceritos, yo les voy a comentar los cambios que tuvo la FI con respecto a su generación anterior. Decimos que esta moto ya es full inyección, cuenta con frenos ABS, el tablero cambió. La anterior tenía 23.4 caballos de fuerza y esta ya cuenta con 24.4 caballos. El torque también cambió. La anterior tenía 18.3 y esta pasa a tener 18.6 Nm. Algo importante es que esta moto pesa más, entonces digamos que esa relación torque y potencia yo creo que baja un poco debido al peso, porque la anterior NS pesaba 145 kilos sin fluidos y esta pesa 158 kilos sin fluidos. Es una diferencia bastante grande. Esta moto cuenta con una válvula recuperadora de gases y adicional a esto, estas motos no traen el llamado burro. Algo también muy importante es que la relación del precio varía muchísimo. Estamos hablando que si una NS normal cuesta en el mercado 6 millones de pesos, esta puede llegar a costar hasta 8 millones de pesos, 7 y medio. Varía mucho hasta siendo el mismo modelo. Entonces pues ya es decisión de ustedes si por ese precio compran una mejor moto o comprarían esta FI. Entonces vamos por la de pista. Bueno, parceritos, tenemos la NS modificada. Esta es una NS 2016 carburada. ¿Qué modificaciones importantes tiene esta moto? Tiene el manubrio para mejorar la posición del piloto. Tiene kit racing, tiene cables de alta, tienes bujía de iridium, capuchones de alta, filtro Cayenne. Tiene pues cierto trabajo en el motor y en la carburación para que pues mejore su rendimiento. Tiene el full system, tiene estabilizador de barras, tiene acelerador de cuarta y pues tiene cambios invertidos. Le disminuyeron peso pues ya que esta moto la utilizamos netamente para carreras. Todas estas modificaciones ustedes se las pueden hacer a una NS normal, pero pues vale la pena o no vale la pena invertir más o menos de 1.5 millones, 2.5 millones de pesos para darle un poco más de rendimiento a la NS. Pues eso es lo que vamos a ver en la prueba. Bueno amigos, y para que estén pendientes del contenido que estamos subiendo a diario, suscríbanse ahí en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Síganos en YouTube y déjenos en los comentarios cuál creen ustedes que va a ser la moto con más salida y con más fondo y cuál de las tres opciones ustedes preferirían. Listo, ahora sí, vamos a ponerlas a prueba. Thank you.
Bueno, parceros, y después de ver ese candeleo, le queremos agradecer a Stream Riders por habernos prestado las tres motos. Esta moto, que como se dieron cuenta, es un balazo total. Si ustedes quieren modificar sus motos, aquí les vamos a dejar las redes para que ustedes, pues, si quieren, vengan, coticen. Tienen un taller, tienen toda la herramienta, todo especializado para que den estas NS severos balazos. Entonces, pues, ya saben, ¿no? Pues nada, amigos, los esperamos en un próximo video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenos en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao. Digo, no dijo nada de eso. Ah, bueno, sí. Ya lo había dicho antes. Listo, bre. Nada, papi, eso es pantier.